Lo que hemos hecho hoy es un escape room educativo, que es una práctica, una metodología docente de gamificación para poder motivar más a los alumnos a la hora de dar una clase. En este caso eran unas prácticas, la evaluación de unas prácticas que han hecho previamente los alumnos, y en vez de evaluarlas con un cuestionario o con una entrega, pues se evalúa con un escape room. Por equipos tienen que ir superando una serie de retos, y algunos son competitivos, es decir, el primero que consigue el objetivo pues tendrá mejor nota, pero otros son colaborativos, son retos de colaboración entre los distintos equipos y se tienen que ayudar para poder conseguir el objetivo. Hay pruebas utilizando muchas veces pues candados, combinaciones de maletas o de cajas que tienen que conseguir para conseguir material para conseguir superar esos retos. Todas las preguntas, obviamente, tienen que ver con la asignatura y con la práctica, no es hago preguntas de otro tipo. Y los alumnos pues, van cada vez motivándose más según van entrando en el ambiente. Pues, ahí es muy importante la ambientación, como veis, pues, tengo que ir disfrazado, pues, la maleta con la bomba, los tubos radiactivos, etcétera, para que los alumnos entren un poco en el ambiente con un vídeo explicativo en el que estoy disfrazado de terrorista y les hago como que están encerrados en la habitación y tienen que salir, tienen una hora, y la verdad es que los resultados son muy buenos. Ya lo he puesto en práctica en otra asignatura y esta es la primera vez que lo pongo en práctica en la asignatura de seguridad informática. La práctica iba de una técnica de hacking que tenían que atacar a una comunicación y ahora vemos la técnica de hacking y luego vemos cómo protegerse frente a ella.